Nos liberamos de los anteojos porque los miopes no necesitamos anteojos. Delincuencia organizada, dice caiga quien caiga.net, detienen dos coyotes en Maracaibo. Es increíble la red de coyotes que se ha organizado en Venezuela, fundamentalmente en el Zulia. El Zulia es uno de los que aporta mayores clientes a este mercado. Incluso la mafia principal está en el sur del lago de Maracaibo. También en los Andes, en Caracas, por supuesto, no podía faltar, Valencia y la zona, vamos a decir, del Oriente también. Increíble. Es todo un mercado. Te captan completo, te ofrecen villas y castillos, hasta papeles, visas falsas. Ay, Dios mío, pobres ovejas que van rumbo a lo incierto. Algunos pasan, pero la mayoría no, y la mayoría padece. Sobre todo, mucho cuidado con el mercado que hay de trata de niños, de mujeres. Guerra entre chavistas de arriba y chavitas de a pie desata el instructivo de la ONAPRE. Por cierto, que aquí hay un nombre de una mujer que yo les dije que está sonando para candidata presidencial de ese sector, viene de ser chavista. Y el señor Mario Silva, como es normal en este hombre que se la está fumando verde, María, por aquí está el nombre, yo se los había mencionado, esta mujer va a dar que hablar, ya está dando que hablar, por ejemplo, en Caracas, por aquí debo tener, María Alejandra Díaz, porque hay un sector del chavismo que no está de acuerdo con esto. Por ejemplo, uno se asombra al ver escenas como esta, miren. O sea, nos roban sin pistola. Esta es una movilización de trabajadores chavistas del Partido Comunista, pero chavistas al fin. Está desatada toda una polémica entre Mario Silva, la hojilla, un ser absoluta y totalmente despreciable, y los otros actores chavistas. Incluso se acusa a este hombre de estar financiando a esta gente que se le está enfrentando. Pero es que antes era imposible eso. Ni aun financiados querían enfrentarse al chavismo, como dice la canción, cómo han cambiado las cosas. Bueno, esta creo que es una de las noticias principales, este enfrentamiento por el tema de la ONAPRE. Los estafó, los robó la ONAPRE. Seguimos acá, vamos con la prensa impresa. El diario El Nacional en su versión PDF, docentes no regresarán a las aulas si no le pagan las vacaciones, lo que acabo de mencionar. Las refinerías del país solo están procesando el crudo de Irán, porque dicen que están enviando crudo a Colombia, pero ¿cuál crudo? Si Venezuela no está produciendo. Comercio informal, el empleo de los migrantes, eso es verdad, eso es verdad. El diario 2001, como siempre, rompiendo los titulares, los full days son el consuelo para vacaciones, es decir, todo incluido y el promedio oscila entre 22 y $40, pero cuidado con esto y a los que van a Margarita, hay mucha estafa con esto, les ofrecen promociones como estas y la comida malísima, se va la electricidad, se va la luz. Se vale, no tienen agua, mosca con esto. No hay supervisión de parte de las autoridades de turismo. Gobierno inicia arreglos en los aeropuertos en toda Venezuela, dice la gente del 2001. La gente del régimen que tiene su periódico, Últimas Noticias. Vivimos una segunda ola de liberación en la región. No creo, todo lo contrario, de esclavitud, de destrucción. Con esto de la izquierda apoderándose de América del Sur. Y fíjese que lo digo porque no es lo mismo, no como decía por ahí un colombiano, no. La socialdemocracia conduce hacia el socialismo, solamente que en Europa conocen algo distinto al socialismo nuestro, que tiene la malévola influencia castrocomunista. Y es uno de los pasos hacia el comunismo. Que también en Europa, en Italia, hay comunistas, pero que les gusta el buen vino, el champán, los croissants, la buena comida, la buena papa, son gourmet.
Argentina promueve la integración plena de Venezuela al Mercosur, pero el Mercosur creo que está muerto, ¿no? Cuartel 4F celebra hoy el cumpleaños de Chávez. Bueno, yo creo que ahí no hay nada que celebrar, más bien de tristeza, el hombre que destruyó un país de manera directa e indirecta, acabó con una nación, una Venezuela que venía con problemas, con fallas, pero venía pujante. Y lamentablemente, pues caímos en manos del chavismo porque votamos, no elegimos. Venezuela recibe 2,9 millones de dosis de vacunas contra el polio, dice el aragüeño. Y la prensa de Lara tiene esta noticia. Lara registró 473 protestas en el primer semestre. Han protestado por todo en Lara, por todo. Los guaros no le han pasado nada fácil. Y lo peor de todo, siguen votando por los tipos. Gleyber cumple y llega a 16, dice Meridiano. El diario La Calle. ¿Dónde estará el vampiro? Gran Valencia estará sin agua por 72 horas. Hay muchos sectores en Carabobo que no tienen agua, no 3 días, más de 3 días, o que les llega por horas. O sea, el tema del agua es un tema nacional. No hay agua potable en Venezuela. En Caracas y en sus alrededores, en Guarena, Guatire, el problema del agua es terrible, terrible. Y en el Zulia, ni hablar, ni hablar. No han podido con eso. Igual, en toda Venezuela el problema del agua es gravísimo. Pero bueno, La Calle dice que en Valencia van a estar por 72 horas. 72 horas, o sea, yo me río y la gente se ríe, pero sí, a veces pasan más tiempo sin agua o si no tienen para comprarla, no la pueden disfrutar. El periodiquito de Maracay, docentes evalúan no retomar. O sea, debe ser no retornar en septiembre. De verdad que yo pudiera definir a los docentes en estos términos. ¿Cómo ser maestro en Venezuela y no morir en el intento? De verdad. El Universal, presidente Maduro, dice el Universal, recibió al canciller de Qatar para fortalecer la cooperación entre ambas naciones. Por cierto, que aquí está el embajador de Maduro, el señor. El general Carlos Mata, el general en jefe, el que casi también acaba con Margarita, ¿no? Por cierto. Seguimos, monitoreamos. El régimen le aseguró a la Organización Internacional del Trabajo que se está cumpliendo acuerdos del diálogo social, pero mientras encarcela sindicalistas, hay una persecución contra todo el que promueva las manifestaciones. Es más, si hablas es peor. Te dice la gente del SEBIN y del DGCIN. Entonces, le está mintiendo la OIT. Edgar Zambrano, de AD, tenía tiempo que no sabía de este hombre, apoyó que las primarias opositoras sean a doble vuelta. No sé, o sea, yo creo que el problema de las primarias es otra. ¿Quién las va a hacer? ¿Cómo las van a hacer? ¿Cómo la gente puede decidir si no conoce a los candidatos en sus conceptos? Es decir, yo creo que los debates son importantes. Docentes protestan frente al Ministerio de Educación para exigir pago del bono vacacional. Director de Instagram defiende que la aplicación priorice los videos frente a las fotos. Denuncian que vecinos de Petares tienen 24 horas sin luz. ¿Y cuál es el problema? Vente al Zulia para que veas tú lo que es estar sin electricidad o en el Táchira. Por su parte, El Espectador, mire, aquí está el pajarito este, Enrique Márquez. CNE está disponible para evaluar y organizar primarias. Si lo que no quiere la gente es que sea el CNE, no es el CNE, no es el CNE. Entonces, pero diga, que estamos a la orden. O sea, él está un poco como cuando tú tienes una gran necesidad. Y te caen los prestamistas. Mire, yo tengo dinero para prestarte, pero entonces caes en las redes de ellos y terminas debiéndole hasta el modo de caminar. Seguimos con todos ustedes. Saludos a todos los que se conectan con este programa. Tal cual digital dice, sin poder real y con su credibilidad mermada,
el interinato se desvanece en cámara lenta. ¿Alguna vez existió el interinato? Por ahí envió la gente de Mega Análisis una aclaratoria, que ellos no hicieron encuesta. Entonces salen algunos payasos que apoyan, esos son laboratorios pagados por este tipo, diciendo que eso es mentira, que bueno, la gran... Ok, Mega Análisis, esa encuesta no es de Mega Análisis. Y aparece María Corina ganando. Ahí hay una jugada. Eso se lo hicieron a María Corina y cayó en la trampa. Ahora, todas las encuestas, yo quiero decir esto, todos los estudios de opinión en Venezuela, los serios, todos, ubican tres grandes bloques por ahora. Pudiera venir un outsider, pudiera venir otra figura. Por eso es que yo pido los debates. Hasta ahora todos los estudios indican con variables. Es decir, el orden en que los voy a mencionar no significa que sea así. Aparece María Corina, Capriles y Rosales. O Rosales, Capriles y María Corina. O Capriles, María Corina, Rosales. O Rosales, Capriles, María Corina. Tres bloques. Ahí están los tres bloques, los precandidatos, pudiéramos decir, más sonados a nivel nacional, con mayor nivel de aceptación y menor nivel de rechazo. Guaidó aparece cuarto, quinto, lejos, con un nivel de rechazo. Todos los estudios de opinión revelan, no es Ángel Monaga, yo no soy nadie, todos los estudios de opinión indican que tiene más nivel de rechazo que el propio Nicolás. Yo no estoy inventando nada. Ahí están los estudios de opinión. Pero entonces la gente, no, porque la de Chemer es comprado. Ok, saca la de Chemer, saca la de Mega Análisis. No, pero que la de Luis Vicente tampoco sirve. Saca la de Luis Vicente. Igual las que quedan, ubican a este hombre como el más rechazado. Es el hombre menos querido en Venezuela. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Perdió la oportunidad durante 3 años. Perdió una gran oportunidad. Manejó recursos, manejó fondos. Por ahí decían unos, en un chat que estoy yo, unos estúpidos, que no hay prueba de manejo doloso de Guaidó. Bueno, si es por falta de pruebas, entonces Diosdado Cabello es la Madre Teresa de Calcuta, porque tampoco he visto las pruebas. Y Tarjela Isamí tampoco he visto las pruebas. Hay un señalamiento de un organismo internacional, pero en Venezuela no hemos visto las pruebas. Bueno, lo mismo pasa con Guaidó. El problema es que el dinero es como la tos, no se puede ocultar. Ese es el pequeño detalle. Y además, no es que no hay prueba. Ahí está el procurador atacando a Julio Borges. El procurador de Guaidó atacando a Julio Borges y acusándolo. Ahí está lo que pasó. Ya sé que somos de memoria corta, lo que pasó en Cúcuta. Después lo que pasó en Bogotá, los escándalos donde estuvo Gaby Arellano y otros más. El mismo organizador del concierto quedó decepcionado. No hay una rendición de cuentas seria. Ahí está. O sea, no estamos inventando nada que no sepa la gente. Pero entonces el tipo sigue hablando como si fuera el líder. Ahí están los estudios. Saque los que usted saque, los que quedan van a ubicar lo mismo. Este no va para el baile. Perdió la oportunidad. Como diría un sketch de ya de un desaparecido programa de opinión, para ser candidato o presidente tiene que volver a nacer. La verdad de Vargas dice 400 obreros fuera de la obra de la cinta. Dice acá 10 presidentes y el rey de España irán a la investidura de Petro. Maduro, está babo Maduro, ¿por qué no va lo de Shakira, que irá a juicio por evasión fiscal? La Organización Panamericana de la Salud compra de vacunas contra la viruela símica, la viruela del mono, pues. Y Bikel queda libre de culpa por abuso sexual. Ya esta noticia no es tan nueva. El diario El Carabobeño señala la suspensión inicia el domingo. Gran Valencia estará sin agua por 3 días. Y hay agua en Valencia todos los días y que pueda beber uno con confianza. Esa es la pregunta, vampiro. Tipo se la está comiendo. El tipo es un fenómeno. Sí, el tipo es un fenómeno porque no tiene con quién perder, como diría mi amigo Tony Romero. Pero no es que Valencia no tiene problemas. No. Puro maquillaje, puro gasto publicitario. El Carabobo real, mire, sufre, padece, se consume. También, si usted le pregunta a un carabobeño, mira, te doy una visa para que te vengas a Estados Unidos, no lo piensa dos veces.
Esa es la verdad. Si de verdad Venezuela estaría bien o está bien, eso no pasaría, no tendríamos la alta migración que tenemos. El periódico de Monagas tiene algunas noticias del estado de Monagas, pues me refiero. Horror en San Antonio por presunto abuso sexual en perjuicio de una niña de 10 años. Fue capturado por Poli Monagas. Falla de CanTV dejó a miles de venezolanos sin internet, ya están acostumbrados a eso los venezolanos. Aumentó el número de venezolanos que regresan desde Colombia, pero por otras razones. Es decir, mucho conozco un venezolano que se está viniendo de Colombia para Venezuela y dice, es que el chavismo acá va arrancando, ya en Venezuela por lo menos ya va saliendo, dice él, ¿no? Un poco lo que pasó con Cuba. En otra información importante. Por tu culpa pasé hambre en la cárcel. Ladrón intentó matar a pareja en La Cruz, en Maturín. Es que la inseguridad en Maturín. Bueno, por algo Maturín está dentro de las 10 ciudades más peligrosas del planeta. Increíble, pero cierto. Vamos con reporte confidencial de Margarita. Invitrane y Alcaldía de García trabajan para recuperar autopista hacia el Valle. Falla de servicios públicos en Nueva Esparta golpea el bolsillo de los margariteños. Si no tienes cómo comprar gas a altos precios, porque hay un mercado negro allí, o agua, pues te vas a quedar sin bañarte y sin comer, a menos que tengas una hornilla eléctrica, pero la luz también se está yendo y mucho, y mucho. En Nueva Esparta están haciendo un estudio de la violencia. Ha aumentado también mucho la inseguridad en Margarita. Hidrocaribe anuncia nueva parada en el sistema. Nueva. Bueno. Bueno, aquí hay Antolín más bonito y Bricomiles rehabilitan el Liceo Bolivariano del Tirano. Tirano es una playa bien bonita. Entregan insumos médicos a escuela de béisbol menor, el Maco. Seguimos. En el estado Bolívar estuvo César Pérez Vivas, el Gocho. Dicen, queremos otro Gocho. Como el del 88. César Pérez Viva dice, estoy en la disposición de contarme en primarias como un candidato de la ciudadanía. Es decir, no se está mezclando con ningún partido. Déjenme decirle esto, ¿no? Que en Venezuela hay un problema con algunos sectores políticos y es que ellos se creen la representación de la sociedad y se creen dueños de ella. No, mire. Los políticos y los partidos políticos no representan ya ni el 1% de la gente. Perdieron el nivel de representación, aunque son electos, por un pequeño poblado. O sea, ese es un grave problema que tenemos en Venezuela. La carencia de legitimación de los actores en la resolución de los problemas. La gente ya no reconoce a los políticos y en especial a los dirigentes de los partidos como su expresión. Por eso quizás César Pérez Viva quiere ser candidato de la ciudadanía. Estuvo en una gira, sigue en gira el hombre. De repente si hay debate es un hombre que tiene mucho que decir, ¿no? Yo creo que es lo más importante. Unos tienen que decir y otros tienen que mostrar. Son dos debates. Es decir, hay candidatos que tienen gestión. Eso también hay que valorarlo. El diario La Nación del Táchira, docentes exigen pago inmediato y total del bono vacacional. Se vivieron horas de zozobra tras desbordamiento de la quebrada La Victoria en Colón. Sigue este tema, Colón del Táchira. Eso está pegado para acá, para el estado Zulia. Ahí está cerquita también un pueblo que no es nada frío, pero le dicen La Fría. Tiene una historia de ese nombre que es muy largo de contar. Venezolanos podrán solicitar formalmente saber de sus seres queridos desaparecidos en la selva del Darién. Son algunas de las notas importantes del diario La Nación del Táchira. Seguimos acá. El Impulso nos dice, Barquisimeto, aguas negras se desbordan dentro de las viviendas de Lomas de León. Video aquí, lluvias causaron inundaciones en Guatire, estado Miranda. Miren cómo está la lluvia. Vamos a ver si vemos este video de la lluvia en Guatire. Se los estaba hablando, ¿no? Esta es la única agua que tienen ellos, por cierto. Gratis. Vamos a ver.
Bueno, observen ustedes allí, vean, tremendo. Pero Jacqueline Faría se vino para el Zulia, está el Guaire. Mire, mire la gente, cómo cae, esta persona cómo se hundió, en qué caería. Bueno, así está Venezuela. El diario Versión Final del Zulia dice: Caiproca, fortaleceremos la industria nacional con la producción y exportación del cangrejo. A esa industria no se le ha sacado provecho. Una cangreja, mire, no tengo la cifra exacta, pero pare millones de cangrejitos. Y esta sigue siendo una industria fuerte que lamentablemente ha tenido poco apoyo y el empresario privado prácticamente se ha hecho solo. Bueno, esta es la noticia más importante que refleja el diario Versión Final. Por cierto, Crítica 24, miren, esta carta abierta de la diputada Gladys Mengual de la Asamblea Nacional va dirigida a Jacqueline Faría, vicepresidente territorial del Zulia, también al alcalde Luis Caldera, organizador del PSUV en el estado Zulia. Ellos están, esta diputada representa un grupo de personas y dice, voy a leer un pedacito, nos pronunciamos ante el ataque del exalcalde Sinesio Alfonso Mujica Ordaz, quien participó en las postulaciones y no calificó ni siquiera para ir al proceso de la interna. Yo conozco de esto. Están enfrentados esos grupos contra el actual alcalde Danilo Áñez y se están dando y no consejos. O sea, el enfrentamiento. Lamentablemente, la oposición zuliana no le saca provecho a esos enfrentamientos. Es triste y lamentable decirlo. El pitazo, el último de los portales que leemos hoy, el Darién. ¿Qué hacer si un familiar está desaparecido en la selva? Bachilleres rechazan resultado de las asignaciones de la OCSU. El pago debe ser completo y no chucuto. Maestros rechazan bono vacacional incompleto. Bueno, vamos a ver aquí qué dice. Vamos a ver. Este lo estamos sacando de YouTube. Vamos a ver. El pitazo. Ahí están los docentes protestando. Esto me hace acordar un poco a lo que pasó antes de que llegara el charlatán a destruir Venezuela con los jubilados y pensionados que ahora están peor. Y lo digo porque Maduro, en lugar de estar buscando atentados terroristas, lo que debería responderle a esta gente. Mire, dice, reconoce que educación actual falla en la enseñanza de historia, falla en todo. Y por último, colocar una delincuente de ministro es muy mal precedente, muy mal precedente. Y aquí está el embustero Francisco Torrealba. Todavía los durmientes de Lara están preguntando por ti, Francisco Torrealba. El guiso que te metiste con la construcción de ese tren. Segunda etapa del diálogo con la Organización Internacional de Trabajo se celebrará en septiembre. Autoridades encarcelan a dirigente oficialista implicado en el asesinato de funcionarios de seguridad. Bueno, a Peter José Sayago. A veces uno ve que ordenan detención de algunos chavistas, pero es como para, o sea, detienen uno, pero quedan libres miles. Ahora, ¿por qué detienen a ese uno? Algún padrino no tiene. Algún padrino no tiene. Vamos a ver algunos videos que me interesan. Aquí está María Corina, el mensaje que da a todos los venezolanos, María Corina. Que con el corazón en la mano te lo digo, yo creo que tenemos una oportunidad única, dura, difícil, que requiere muchísimo trabajo, mucho esfuerzo de todos, de los venezolanos que están aquí y a todos ustedes que están afuera. Yo, si me permite, quiero convocarlos. Yo creo que tenemos que construir el movimiento de ciudadanos más grande que ha habido en la historia. Hemos aprendido mucho. También habla de ciudadano, ojo, porque eso le están indicando los números. Aquí hay una campaña de mi amiga Sol María Llanes por su mamá. Vamos a escuchar. Buscando la soledad. Bueno, esa es la cantante Verónica.
requiere de una operación de corazón de reemplazo, válvula mitral y aórtico, con bioprótesis y revascularización miocárdica quirúrgica con bypass a coronaria descendente anterior. Su familia no cuenta con los recursos para cubrir tan costosa y delicada operación. Ella está dando aquí los datos de Vanesco. En mi timeline de Twitter está Marta Verónica Ortega, Verónica Rey, la cantante, el cele de su hija, solmariayanes@gmail.com. Y también está un teléfono para que se informe. Aquí está la gente del Partido Comunista protestando, como les decía. Aquí está, por cierto, uno de los pocos políticos que se ha hecho parte de este reclamo, Nitmer Eva. Como aquí decimos las cosas, pues, escuchen. Nosotros nos alineamos a la defensa de los derechos de los trabajadores. En ese sentido, exigimos la derogación de la resolución 2792 del Ministerio del Trabajo, que da la génesis a la igualación de las tablas salariales que se ejecutan a través del instructivo de la UNAPRE. Este gobierno está pagando toda la deuda social y todos los errores políticos en Venezuela y económicos con el salario de los trabajadores de la administración pública, y eso no se puede perdonar. Incluso la... Bueno, ahí está Nit Mereva y está también acompañado de una representante, Ana Yanes, secretaria general sindical de este movimiento. Natalia es secretaria general del Movimiento Democracia e Inclusión y coordinadora nacional de la Unión Nacional de Trabajadores. Queremos manifestar de manera contundente el rechazo a lo que ha venido siendo el instructivo ONAPRE. Un instructivo que ha destruido todo lo que ha sido los salarios de los trabajadores y las... El instructivo NAPRE les cayó, los destruyó de verdad, los bajó, los hizo aterrizar de manera estruendosa. Aquí están los docentes protestando frente a la sede del ministerio, donde muchos de estos, la mayoría, votaron por Chávez, votaron por Maduro. El bono debe ser completo y no chucutu. Muchos se quedaron con los crepos hechos. Esperaban recibir 400 y no pasó. Carlos Alaimo, empresario, presidente del PSD, habla de los subsidios salariales del gobierno interino que se deben instrumentar para pensionados y para todo el sector público. Carlos ha sido constante en esto. ¿Qué pasó con lo que iban a dar para los médicos, creo que para los médicos, los enfermeros? ¿Qué pasó con? Creo que no llegó completo. ¿Dónde están esos recursos? Me da la impresión que se los agarraron los partidos para pagar a su dirigencia. Escuchemos a Carlos Alain. Soy Carlos Alain, presidente del Partido Centro Democrático de Venezuela. Hoy hago un llamado al gobierno interino para que los recursos de los venezolanos en el exterior, todos esos recursos sean destinados para los beneficios de la vida y calidad que nosotros nos merecemos. De acuerdo estamos con gobernadores y alcaldes que exigen que esos recursos sean destinados a su presupuesto para mejorar vialidad, transporte, agua y electricidad. Pero hay algo fundamental, que es el sueldo y salario de médicos, de educadores, de los pensionados que tanto necesitan para tener una vida digna. Esos recursos en una oportunidad se implementaron, pero fue un solo bono mensual que recibieron sin continuidad en la misma. Hago un llamado a los sindicatos y a los gremios para que dentro de esa lucha, de esos recursos que son nuestros, controlados y administrados por el G4, hoy en día puedan ser destinados a los venezolanos, especialmente a ese sector que tanto lo necesita. Pensionados, a la gente de la tercera edad, a educadores y médicos de aquí y sector salud, para que puedan tener una compensación salarial. Bueno, ese es el mensaje de Carlos Alaimo, programa de ayer. Bueno, lo que ha pasado con el metro de Maracaibo. Bueno, y aquí está Sinesio que me atacó ayer duro, pero bueno, no importa.